Hey people, we got here the Miami, Vuelta Miami 2015 champion. Congrats to him. What's your name? Frankie Gonzalez. Frankie, that's good. It was a hard race, right? Yeah, hard race. Super fast first 2 hours, and then a big headwind on the way back. All right. What was the strategy? You know. Just follow a lot of moves and be in the front group. I didn't make that happen in the beginning, but I was able to get in a group that got to the front with about 15 miles left. So you get the line alone, just alone. Everybody was following you, but they don't catch you. That was good, right? Yeah. I got to the line. I was with one other person. I sprinted him, and then I was able to get the win alone. It was a great, great moment to salute. All right, yeah. Champion. Yeah. Now, congratulations, and enjoy your victory. Yeah. Sí, para todos los fanáticos del ciclismo de Miami, aquí tenemos a Alex Hill, el segundo lugar de la Vuelta a Miami, subcampeón. Y bueno, queremos preguntarte, Alex, ¿qué tan fuerte fue la carrera? Estaba bien fuerte el viento en el de la carrera, subió y estaba mucho crosswinds. Ok, bien fuerte se puso entonces a la mitad de la carrera. Sí. Qué bien. ¿Cuál fue tu estrategia para alcanzar el segundo lugar? ¿Llegar e irte en la escapada, sprintear, tratar de llegar solo? ¿Cuál fue tu estrategia verdaderamente? No tenía pierna, pero yo quería salir primero porque no podía andar con los otros. Exacto. Entonces yo fui para coger el que ganó. Ok. Y ahí fue como entraste en segundo lugar. Sí, lo cogí, pero en la sprintada no tenía pierna. No tenía pierna, pero llegaste en segundo lugar y indiscutiblemente eres el subcampeón de la Vuelta a Miami 2015. Muchas felicidades, Ale. Gracias. ¡Dale, dale! ¡Buena, buena, chamaco, buena! Aquí tenemos a Enrique López, el tercer lugar en la Vuelta a Miami 2015. ¿Qué nos puede decir Enrique? ¿Cómo se sintió? ¿Qué tan fuerte fue la carrera? Me sentí bien, salió la carrera, traté de hacer una escapada y bueno, nos llegaron seis gente y bueno, se desenvolvió y entró, nos llegaron una escapadita que venía intermedia y después en el sprint y tercero. Ah, bueno. Bueno, Enrique, muchas felicidades. Gracias. Y que disfrute el tercer lugar y el dinerito. Déjate llevar, la rima del rey. ¡Ay, qué ricura! ¡Vamos a sacar con todo!